Atención, porque muere otro joven en una fiesta electrónica producto de haber consumido drogas sintéticas, en este caso éxtasis. La justicia de Córdoba ya investiga la muerte de este joven de 20 años, Samir Andrés Velázquez, en el marco de una fiesta electrónica ilegal. Todo ocurrió en la madrugada de ayer. Samir se descompensó, no había ambulancias, no había seguridad, la fiesta era totalmente ilegal en el sur de Córdoba capital, en una casa particular, donde muere este joven de 20 años, aparentemente, y todo indicaría, producto de la toma de la ingesta de drogas sintéticas, que en este caso sería éxtasis. Así es, tal cual vos lo estás relatando. Nosotros nos encontramos camino 60 cuadra, en este lugar, a la zona sur de Córdoba capital, donde justamente se encuentra la zona rural. Hemos llegado a esta casa quinta, donde este fin de semana se llevó a cabo esta fiesta electrónica, una fiesta clandestina, cabe aclarar de esto. Ustedes están viendo ahora las imágenes de este lugar. Prácticamente no hay nadie, no ha quedado nadie en este lugar. Y en la zona, también es una zona rural, solamente de casas quinta, pocos habitantes. Y es por eso también, Lore, que te quiero comentar que estoy con un vecino de aquí que trabaja en la zona y que siempre veía estas fiestas. Eran fiestas que prácticamente todos los fines de semana se llevaban a cabo en este lugar. Y es conocido este lugar como La Quinta. Claro. Así se conocía y así se enviaban estos mensajes a través de las redes sociales, a través de mensajes privados, y así se convocaban a estas fiestas a los jóvenes. Que decimos, recordemos que dejó el saldo de un joven de 20 años que finalmente terminó muriendo en el hospital. Llegó prácticamente, según lo que decía el papá y según lo que le dijeron los médicos, llegó sin vida al hospital. Lo dejó una tráfico que aparentemente hacía simular que era una ambulancia, pero no, era una tráfico que lo dejó a este joven ahí, lo dejó a cargo de los médicos, los enfermeros, y se dio a la fuga. Ahora todo en materia de investigación, Lore. Claro, todo materia de investigación, en donde sabemos que va a ser clave el resultado de la autopsia. El fiscal aparentemente va a hablar en una hora, cuando tenga algún resultado o algún indicio de cómo fue la autopsia. Pero paralelamente habló gente del lugar, Jimena. Sí, así es. Y estamos con una de las personas que vive acá, trabaja, es Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, recién me comentaba fuera de micrófono también acerca de esta situación, ¿no? Que son habituales estas fiestas, ¿no? Sí, que se vaya casi todos los fines de semana, sí. Mirá. Bueno, ¿cómo era? Vos que vivís acá, prácticamente vivís todo el día, trabajás, llevás muchas horas en esta zona. ¿En qué horario se producían? No, durante el día empezaba, los sábados, los días sábados siempre empezaba y terminó el domingo, la tarde. ¿Sabés quién vive acá? No, ¿quién maneja esta quinta? No, acá sabía estar el diputado Olivera, sabía estar, vivía acá, sabía ser el dueño de acá, no sé ahora quién será el dueño, no sé cómo será. Bueno, contanos un poquito de este fin de semana. ¿Viste mucho movimiento de vehículos? ¿Viste movimiento de policías, ambulancias? ¿Cómo fue el movimiento? No, policía, nada, no, ambulancia, nada de eso. Sí, autos, siempre se ven autos de alta gama que van y vienen. Sí, la música se escucha a lo lejos, ruido. Se escuchaba, se escuchaba. Esto comienza el sábado y aparentemente termina recién el domingo. Sí, recién el domingo de la tarde sabe terminé. Sí. Bueno, ambulancias, policía, ¿no viste en ningún momento? No, para nada, nada. ¿Ni en esta fiesta ni en las anteriores? No, nunca. No. ¿Algún cartel que decía algo, alguna invitación a esta fiesta, o eran siempre fiestas clandestinas para vos? No, nunca vi un cartel, nunca se vio nada, siempre se veía así, portón, siempre nosotros pasamos nomás. Pero se veía en auto hasta acá, hasta la otra esquina. Muchas gracias, Jorge. Vale, muchas gracias. Bueno, Lore, Guille, bueno, esta es la situación, lo que se está viviendo aquí en la provincia de Córdoba, que ha llamado tanto la atención, ¿no? Esta fiesta clandestina nuevamente en el ojo de la investigación. Sí. Un joven de 20 años que lamentablemente dejó de existir cuando llegó al hospital, y los vecinos asombrados, ¿no? Porque ellos los que dicen y afirman que nunca ven un móvil policial, que nunca ven un movimiento de personas de seguridad, y que estas fiestas son prácticamente todos los fines de semana.